Un segundo. Aparece una caja. Muchas gracias, buen señor. Bueno, sin duda nos estamos acercando a la catedral. O lo que queda de ella. Tengo que decir que esto es bastante más sofisticado de lo que esperaba. Eso creo. Ha debido costar años construirlo. No escatimaron para esconder 400 millones de pavos. El puente no sirve, hay que buscar otra forma de cruzar. Que sea lo que Dios quiera. Menos mal que no pesas más que la caja. Vale. Lo lograste. ¿Cuál es el plan? Está en proceso. Podemos enganchar nuestras cuerdas a esto. Funciona. ¿Quién necesita puentes? No sé, a mí no me molestan en sí mismos. Bien, podemos ir por aquí. ¿Y cómo cruzamos? Por aquí. Volveríamos a estar atrapados si este sitio no se cayese a pedazos. Nathan, mira alrededor. Mierda. Esto ha tenido que ser otra prueba, pero todo se ha hundido en el mar. Pues creo que la prueba ahora es saber cómo pasamos al otro lado. Especie de balancín de madera de aspecto seguro. Hay que probar. Vale, a ver si hay suerte. Aquí haré de contrapeso.
Deja que eche un vistazo. Claro, claro. Quedaré aquí. Comprueba toda la maquinaria. Sí, dame un segundo. Vale, he encontrado una forma de bajar el balancín. Pesa más que yo. Ese. Vamos allá. Oye, buen tiempo de aire. Leches. Otra prueba superada. Llegados a este punto, prefiero una trampa mortal. Llegados a este punto, espero que esto sea el final. Venga. Vale, se ha pasado un poco con las estatuas. ¿Por qué decorar un lugar con un tesoro enterrado? O crear pruebas elaboradas. Nunca me acostumbraré. Es otra cruz. Y esta tiene algunas joyas incrustadas, ¿no? Espera, no la toques. ¿Por qué? Mírala. Es lo único valioso de esta cueva. Ya. Es otra prueba. Avaricia. Sí. O la falta de ella. Vale. Así que... Tienen que ser las monedas. Monedas. ¿Estamos seguros? Sí, bastante. Bastante tendrá que valer. Solo una. Avaricia, lo pillo. Que no sea una trampa. ¿Reconoces la forma? Es Madagascar. Mira, esta estrella. Es Kings Bay. Eso es. Cabronazo. Juega con nosotros. ¿A qué te refieres? Avery, nos toma el pelo. Se suponía que ya estaba. ¿Dónde está el puto tesoro, eh? O sea, Kings Bay. Genial. ¿Y ahora qué? ¿El Polo Norte? ¿El espacio exterior? Nathan. El paraíso aguarda para... quien se muestre digno. Estaba reclutando. ¿Quién estaba? Avery. Estaba reclutando. ¿Reclutando para qué? ¡No! Mierda. Caballeros, sois muy escandalosos. Soltad las armas. Despacio. Te debo una de la última vez. ¿No te bastó con tirarme por la ventana? Rafe. Ven, Rafe. Estoy en el cementerio. Nadine, han estado aquí. Los tengo delante ahora. ¿Qué? ¿Dónde estás? Vuelve a la catedral. Sigue los agujeros. Voy para allá. Y sé buena, no los mates aún. Date prisa entonces. ¿Kings Bay? Sí, pero... ¿en qué parte de Kings Bay? Os hará falta la crucesa para descubrirlo, pero... solo hay dos personas que os pueden decir cómo usarla. Lo adivinaré. Vosotros. Puedes dejarlo en manos de Rafe si no te importa esperar. Lo siento, chicos. No he venido a negociar. Tráeme el crucifijo. No es un crucifijo. ¿Qué? Técnicamente un crucifijo es una cruz que... ¿sabes? Da igual. ¡No lo toques!
¡Sal de ahí, te cubriré! ¡Voy! ¡Vamos! ¡San francotirador! ¡A cubierto! ¡Hay más arriba! Thank you.
¡Sigue corriendo! ¡No pares! ¿Y tú vives? ¡No! ¡Un poco sí! ¡Sí! ¡Así es! ¡Por supuesto! Y a Víctor, que el clima era estupendo en esta época del año. ¡No veo una mierda! ¡Sigue bajando hasta que toquemos el agua! Pelos, ¿eh? Han disparado a mi puto avión, Nate. Estamos bien, gracias. ¿Cuándo nos podrías llevar a Madagascar? No hay tesoro, ¿no? Aún no. ¿Pero de qué estáis hablando? Mira, somos ricos. Mi madre. Es un principio. ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una cámara con un mapa gigante de Madagascar en el suelo, así que... Sí, probablemente sí. Esto empieza a oler a táctica de mareo, chaval. Mira, el tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿vale? Entonces, ¿a qué venía eso, eh? Lo de la cruz de San Dimas. Como dije, creo que Avery estaba reclutando. La cruz era una invitación. Las cuevas eran una especie de iniciación. Y la superamos, ¿no? Enhorabuena, Víctor. Hemos ganado el parche y el oro. No lo entiendo. ¿Por qué tomase tantas molestias para seleccionar personal? ¿Para protegerse? En aquella época, Avery era el hombre más buscado del mundo. Para mantener el tesoro común en secreto, necesitaba gente en la que confiar. ¿Qué significa tesoro común? Piensa en esto. Thomas Tew era un pirata de éxito por derecho propio. ¿Qué tenía que ganar de una unión con Avery? Creo que Avery solo envió cruces a los piratas que eran tan ricos como él. ¿Y si reunieron todos sus tesoros y los escondieron juntos? Eso haría que la carga de Gunsway pareciera calderilla. Exacto. Tócate los cojones. Vale, ¿y a qué parte de Madagascar vamos? King's Bay. Tiempos de Avery fue un refugio pirata. Lo conozco, es un sitio grande. ¿Algo más específico? La cámara del mapa se vino abajo, así que no sé. ¿De qué te ríes? Los que sobrevivieron a las cuevas, los reclutas. ¿Qué es lo que se habrían llevado al marchar? Aquí hay un volcán. Ajá. Y hay un volcán cerca de King's Bay. Así que tenemos que ir para allá. Hola, cielo. Hola. No conseguía localizarte. ¿Estás bien? Claro que sí. ¿Por qué?
Ya has oído las noticias. Ha habido una inundación. Quizá viajar a Malasia durante el monzón no fuera buena idea. Sí, cierto. Nos ha hecho bastante la puñeta, ya sabes. El equipo ha fallado, pero nadie ha resultado herido. Bueno, me alegra que estéis bien. ¿Y empezáis a trabajar mañana? Lo hemos pospuesto. Parece que vamos a necesitar 10 días más. Uf, ¿10 días? ¿Qué te parece si compro un billete y voy? No hace falta, tranquila, no pasa nada. Ya sabes que esta gente siempre exagera. Seguro que tardaremos menos. Vale, no corras riesgos, la seguridad es lo primero. Claro, siempre. Oye, lo siento, tengo que colgar. Jameson me está llamando. Vale. Te quiero. Y yo a ti. ¿Qué dicen los satélites, Víctor? Ahora mismo ni una mierda. He perdido la señal. ¿Sabes lo que no pierde nunca la señal? El papel. Bueno, esta ruta de aquí debería llevarnos directos al volcán. Aunque habrá algún bache. Vámonos de gira. Vale. ¿Y qué es lo que buscábamos aquí fuera? En el mapa se ven todas estas estructuras alrededor del volcán. Puestos abandonados, unas cuantas torres de vigilancia. ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo. Si escondía algo aquí fuera, necesitaría vigilantes. Y una de esas torres está justo en el volcán. ¿Con el tesoro de Avery? Crucemos los dedos.